¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Melody. Hoy vengo con un nuevo video, pues platicando sobre la situación que está pasando en Perú. Como sabrán ustedes, pues es un caso muy similar a lo que ocurrió allá en Bolivia, ¿no? Con la usurpadora Yanine. Lo cual, pues como fue la vez pasada, como lo comento, pues fue una intervención de Estados Unidos. De siempre Estados Unidos propiciando conflictos de interés en los demás países, tratar de desequilibrar los gobiernos para este tipo de situaciones, ¿no? Lo cual es muy penoso que personas de otro país se sometan a los intereses pues de ahí de los Estados Unidos, ¿no? Desequilibren al presidente que quedó, pues como ganó la boleta de manera democrática allá por los ciudadanos en Perú. Pero pues como siempre debe de esperarse, los ciudadanos ya están más despiertos, están las manifestaciones, están las protestas. Enseguida vamos a ver la nota. Ok, vamos a lo que es a ver la nota. De este lado aquí tengo crisis en Perú. Manifestantes exigen nuevas elecciones y la presidenta Boluarte sopesa convocarlas. Entonces aquí tenemos unas fotografías pues de cómo ya están los policías, los clásicos antimotines, tratando de oprimir las manifestaciones que los ciudadanos pues pone, ¿no? Ahí. Vamos a agrandar aquí poquito. Vamos a agrandar aquí para que alcancen a ver las letras. Yo creo que ahí ya se alcanzan a ver. Ok. Dice, la crisis política que vive Perú desde el miércoles continuó este viernes con protestas en Lima y en otras ciudades del país. Cientos de personas se congregaron en diversos puntos de la capital peruana para demandar nuevas elecciones generales para que renueven la presidenta y el Congreso. Pues ahí está más claro ni el agua, ¿no? Los ciudadanos de Perú pues, están inconformes con la imposición de esta mujer que está pues tomando el papel del señor Pedro Castillo, me parece que se llama. Continuamos con la lectura. Dice, las carreteras que van hacia el sur y el norte de Lima fueron bloqueadas con barricadas levantadas por grupos de manifestantes, principalmente del sector agrícola. Las protestas se producen 2 días después de que el presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso, luego que el mandatario anunciara la disolución del legislativo. Esa es la disolución del legislativo. Por ahí el presidente de Perú, Pedro Castillo, vi un video donde él está diciendo pues que iba a disolver ahí y convocar uno nuevo y que se regularice en un periodo de 9 meses, algo así yo leí, y eso pues lo tomaron pues ahí pues como imagino traición a la patria, algo por el estilo, y pues por ahí lo destituyeron. Lo detuvieron el presidente Castillo cuando iba rumbo a la embajada de México. ¿Por qué? Pues como saben, pues que México les da asilo, así como pasó en Bolivia. Con Evo Morales iba a pasar aquí lo mismo. Entonces ya la posición que tienen ellos ahí en Perú, pues obviamente ya ya se la sabían. Pues la detuvieron antes, ¿no? Entonces ahora vamos a poner aquí lo que es un video de las manifestaciones que están pasando allá en Perú. Dice, protestas en Perú tras la desilusión del Congreso. Miles de peruanos salen a las calles a protestar tras la decisión del presidente Pedro Castillo. La decisión del presidente Pedro Castillo de decretar un gobierno de excepción y toque de queda. Entonces vamos a poner aquí lo que son el video, para que ustedes lo puedan checar.
mientras que haya una juventud valiente y combativa, ahora vamos a tener un gobierno popular del pueblo. Bueno, como pueden ver, son las manifestaciones, ahí se ven ya de manera pacífica, pero aquí tenemos unas imágenes cuando comenzaron, porque esto empezó desde el miércoles. Aquí ya se empieza a ver forcejeo por las protestas, ¿no? Pero claro que exigen un cambio en el Congreso. De hecho, el presidente Castillo había comentado, pues tenía que diluirlo, ¿no? Por ahí fue por eso que lo destituyeron, y como pasó en Bolivia, pues ahí pusieron a una mujer, ¿no?
se repite el patrón. Entonces uno se puede poner a pensar ahí, ¿cuál será el interés de Estados Unidos en estar implementando golpes de Estado? Allá en Bolivia pues había oro blanco, me parece. Pero aquí, ¿qué? ¿Habrá oro blanco también? O simplemente, como el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo una alianza aquí en el continente americano, pues para mejorar los envíos en los productos y apoyarse pues entre todos los países, ¿no? Que todo el comercio fluyera de manera, vamos a ponerlo así, más exitosa, ¿no? Puede ser, como el presidente iba a visitar Perú, ya canceló la visita el presidente, pues desde que vio que policías rodearon ahí. Entonces ya obviamente, y el consulado mexicano, entonces obviamente ya no fue el presidente Andrés Manuel para allá, ¿no? Eso es lo que está de pensarse, jóvenes. O sea, siempre Estados Unidos está metiendo su cuchara para destabilizar otros países. Lo tristemente es que las personas, los ciudadanos de otros países, los del gobierno, algunos sectores apoyen, ¿no? Les dé facilidades para hacer el golpe de Estado, ¿no? Nada más recordemos a Jeanine, a la de Bolivia. Estuvo muy alzada. Después salió un video pornográfico de ella, imagino que los Yankees ahí se la aplicaron y después está en la cárcel, actualmente está en la cárcel. Y esperemos, pues lo más seguro, ya cuando pase el tiempo, se esclarecen las cosas, el mismo ciudadano, nos están exigiendo pues que pues, se quite el Congreso, ¿no? Después va a estar en la cárcel, pues también la usurpadora, ¿no? Que está allá en Perú. Bueno, jóvenes, aquí tengo el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, les pido de favor que me regalen su manita arriba, me regalen sus comentarios y se suscriban en este canal. Y también invitarlos pues a que conozcan y se suscriban en otro canal que tengo de películas y descargas y videojuegos. Los Melody y los veo en el siguiente video.